Pues vuelven los negulecos vuelven los a Portugalete, las colonias de invierno. El año pasado no se pudieron celebrar por motivo de, de la pandemia que todos conocemos y las restricciones que había en Navidad, que estaba la cosa bastante complicada. Y este año, junto a la Asociación Aurrerans, que es quien impulsa los negulecos y las colonias urbanas en Portugalete, pues desde los servicios de juventud los volvemos a recuperar. Va a ser Aurrerans quien se encargue de organizar los negulecos, como cada año, van a ser en el periodo navideño. Concretamente, del 27 de diciembre al 31 de, de diciembre y luego la segunda semana del 3 al 5 de enero, en horario de mañana. Vamos a ofertar 120 plazas para niños, niñas y adolescentes en tres grupos de edad. El primer grupo de edad es de 6 a 7 años, luego de 8 a 9, y ya de 10 a 13 estará en el tercer grupo de edad. Más o menos 40 plazas por cada uno de, de los grupos de edad. Son una actividad que desarrolla Orrerans con, con personas voluntarias, a las que ellas forman, a las que ellas van acogiendo, y al, y al final para nosotros también esto es muy importante, ¿no? Eh, que hagamos este tipo de actividades con el tejido asociativo de Portugalete, porque le aporta un valor diferente a si nosotros lo haríamos pues, contratando una empresa para ello. Porque eh, aporta un valor, lo primero, de estar arraigados en el pueblo, de fomentar redes entre portugalujos y portugalujas y también de la acción social voluntaria. Nosotros desde los servicios de juventud siempre apostamos en esta línea. Aquellas personas que quieran participar en los Negulecos de este año, pues es muy sencillo, se tienen que inscribir en los locales de Auré Ranch, que están en la calle Osular, en el número 5, justo en, en Los Bajos, tienen ahí el local. El 18, 22 y 23 de noviembre. ¿vale? la información también va a estar en la página web y en todas las pantallas informativas que hay por la villa para que nadie pierda la oportunidad. Como hemos dicho, pues es una actividad gratuita. Simplemente hay que depositar una fianza de 20 euros que se, debe, se devuelve al final de la colonia. Bueno. Pues, si hay una asistencia asidua a la misma, se devuelve y no hay ningún tipo de problema. Queremos destacar que las personas voluntarias pues no solo van a estar con la chavalería ¿no? y les van a atender, sino que además pues dos días se van a reservar para hacer también formación, para hacer formación en resolución de conflictos y para hacer formación también en diversidad funcional. Esto es un plus y es un plus para nosotros y nosotras porque al final pues bueno, pues van a transmitir también a los chavales y chavalas cómo resolver conflictos y luego también cómo atender a una sociedad diversa ¿no? y cómo acoger a todo el mundo con total normalidad.